rechazo. ¿Cómo se puede recuperar? No solamente por parte del Partido Socialista, es una tarea de todos, creo, sino se recupera el respeto hacia las instituciones y la admiración hacia las personas que las encabezan. ¿Cómo se va a recuperar esa credibilidad y sobre todo esa confianza? Desde luego, la culpa de la desafección no la tienen quienes no sienten afecto hacia las instituciones, sino quienes han desprestigiado a las instituciones. Pongamos un ejemplo. Esta mañana me preguntaba en una emisora de radio que ayer en el Partido Socialista, cuando se pronunció una moción en favor de la monarquía, hubo pitos. Y los enemigos del Partido Socialista, y algunos incluso los enemigos de la monarquía, lo ponían de manifiesto. El PSOE está en contra de la monarquía. Bueno, yo, que me duele la boca de hablar bien del rey, y además lo he hecho y lo hago, creo que con justicia. Al rey de España le debemos mucho, y particularmente siento, pues, un gran sentimiento de lealtad y de afecto hacia su persona. Ahora bien, esa persona que se levanta por las mañanas y no tiene empleo, y mira a su familia y ve que la familia, sus hijos, no tienen empleo, y que no pueden pagar la hipoteca, y que no llegan a final de mes, y que abren el periódico y ven lo que ha hecho el yerno del rey, al que, por cierto, el rey ha dicho que no es una persona ejemplar, el suegro ha dicho del yerno que no es ejemplar. Pues esas personas que ven esa actitud, aunque resulte injusto querer culpar al rey de lo que haga su yerno, pero comprendo que no contribuye a prestigiar la institución de la corona. Por eso, ya ve que me estoy mojando. Pero mucho, pero es que usted siempre ha sido muy valiente, a mí me extraña. No, será sorpresa para algunos de los asistentes, pero... No hace falta ser valiente para decir lo que pienso, y a este respecto, esto que digo, lo he dicho con otros niveles de mayor riesgo, ¿no? Si la infanta, la mujer de Urdangarín, hubiese renunciado a su... ¿Cuántas veces se lo ha pedido usted en público? Se lo he dicho en público muchas veces. Y en vivo y en directo. Porque también, ella es la séptima, caso, ella es la séptima llamada a la sucesión, ¿no? Que eso es casi nada. Nadie se imagina que el séptimo llamado va a ser jefe del Estado. En cambio, si renunciara sería mucho, porque sería un gesto muy en favor de la corona, del rey, de su familia, porque la conducta la ha calificado el rey, no yo, de no ejemplar. Y en ese sentido, pues, me parece que recuperar el prestigio, los partidos políticos, pues tienen un nivel muy importante de falta de apego o de defensa de la ciudadanía. Pero claro, ¿cómo no vamos a tener ese nivel de desapego si los diputados son elegidos o hemos sido elegidos mediante una ley electoral en que el ciudadano no elige a las personas? Los ciudadanos pueden decir cuántos diputados tiene cada partido, pero no qué diputados. Esto hace que al final los diputados, por ejemplo, pues se sientan más cercanos y más obedientes hacia quien les puso en las candidaturas que hacia quien les votó. Y esto es obligado que lo cambiemos. Esa ley electoral ha servido durante un tiempo, pero ahora no sirve. Pues hay que recuperar el prestigio, pero no diciéndolo, sino cambiando la ley electoral. Y así podríamos seguir con otras muchas instituciones.